A temas de salas de lectura, estamos en épocas de exámenes, distintos usuarios de la de San Lorenzo se han quejado del colapso, es verdad que bibliotecas, la universidad está dando también soporte, pero sobre todo me extraña porque el otro día pasaba por allí, en el centro cívico de San José, en donde en un espacio que se habilitó con motivo de la pandemia para la atención al público, con la cita previa, etcétera, que todos conocemos, había tan solo dos personas en un espacio pues, que yo calculo de al menos 600 metros cuadrados y que antes era precisamente una de las salas de lectura típicas de la ciudad. Quería saber si con ese traslado al CIDE de los empleados municipales, si el ayuntamiento tiene previsto recuperar ese espacio para sala de lectura. Gracias. No va a hacer falta el traslado al CIDE. Es intención de este equipo de gobierno abrir, en cuanto se solucione un problema que estamos teniendo en San José, la sala de lectura, perdón, la sala de estudio. El problema es una gotera. Perdón, he dicho de lectura, quería decir. Sí, el problema es una gotera que nos impide el traslado del registro a justamente a la dependencia que se tiene que ocupar y que nos permitiría abrir la sala de estudio de forma inmediata. Nos está costando arreglarla, los servicios de obras, y aquí está el concejal, que nos esté a malvivir esa gotera, y que no somos capaces de dar con ella, y en cualquier caso, en cuanto esté arreglada, se trasladará todo el servicio de registro ahí y se podrá abrir la sala de lectura. Y con respecto a la sala, no, la sala de lectura, la sala de estudio. De estudio. Y con respecto a la sala de estudio de San Lorenzo, les puedo decir es que no sé si es desde esta semana ya. Sí. Me parece que sí. Desde esta semana va a abrir el horario completo de lunes a sábado y por la mañana y el domingo solamente el horario de mañana. Eso creo que es este fin de semana, ¿no? Sí, es así, ¿no? Desde este fin de semana ya empieza a abrir los sábados en horario completo y los domingos solamente por la mañana. ¿Pero ahora por exámenes o se va a quedar así? ¿Perdón? ¿Si es ahora por el periodo de...? No, es intención de que sea de forma estructural el horario de apertura de las salas de estudio, que sea durante toda la semana, incluso los domingos. Sobre el escrito que trasladaron a los grupos en el último pleno para que se referían al aumento de